En la comunidad existen distintos tipos de empresas o negocios. ¿Puedes identificar algunos en tu localidad? Para cualquier persona interesada en cuestiones de administración, es indispensable el conocimiento de los distintos enfoques administrativos, ya que permiten conocer las diferentes formas de conducir a las empresas y alcanzar sus objetivos. En primer lugar, es importante aclarar que ninguna de las corrientes es netamente obsoleta, sino que representan postulados útiles que el administrador contemporáneo debe incorporar a su actividad diaria dependiendo la problemática a la que se enfrente. Puede ser que empiece aplicando los principios de la escuela clásica en determinada situación, y más adelante descubrirá que aquellos de la corriente humanista le son válidos para el entorno de la empresa. Pero, ¿cuáles son estos enfoques de la administración? En 1903, el señor Frederick Taylor empezó con los estudios formales. Por ello se le conoce como el precursor de la teoría científica de la administración. Se centró en el estudio del tiempo y del movimiento con el propósito de buscar la eficiencia en la estructura de la organización. Los conceptos se encuentran detallados en sus dos obras fundamentales: Principios de la Administración Científica y Administración del Taller. Taylor fue muy criticado por explotador y autoritario, ya que consideraba al hombre como una máquina, buscando siempre la mayor productividad y eficiencia. Además, la intensa carga de trabajo en actividades de tipo operativo reducía el tiempo destinado a las acciones innovadoras, evitando el desarrollo de la creatividad de los obreros y trabajadores. En 1916, el señor Henry Fayol hace planteamientos que darían origen a la teoría clásica de la administración. Con esta aparecen las funciones administrativas tal y como se conocen actualmente y que son las herramientas básicas de todo administrador. Fayol planteó los principios de la administración y habló de la universalidad de los mismos. Indicó que la administración podía y debía enseñarse en las universidades. Señaló que los conceptos administrativos eran aplicables en la casa, los negocios o el gobierno. Según afirman diversos autores, Fayol realizó sus estudios de la alta dirección hacia abajo, mientras que Taylor los realizó del taller hacia arriba. Fayol fue poco aceptado y comprendido, aunque podemos decir que se adelantó 30 años a su época. Ahora es considerado el padre de la administración moderna. Para 1932, nace un enfoque que busca atender el aspecto de las relaciones humanas en la empresa, desde el trato que los superiores brindan a sus subordinados hasta el conocimiento de los directores sobre los motivos que los empleados tienen para comportarse de una forma o de otra. El señor Elton Mayo fue el autor más destacado de esta corriente. Sus investigaciones estuvieron encaminadas a demostrar cómo las relaciones interpersonales afectan la consecución de los objetivos de la organización. En este mismo enfoque de las relaciones humanas está Mary Parker Folt. Sus estudios criticaban directamente las conclusiones de Frederick Taylor, pues afirmaba que solo tomaba en cuenta aspectos técnicos y olvidaba aspectos psicosociales del individuo, por lo que la persona que ocupase puestos de autoridad debía incorporar tanto conocimientos de carácter técnico como del ámbito personal. Posteriormente surge el enfoque estructuralista, que pretende equilibrar las funciones de la organización prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano y poniendo énfasis en los aspectos de autoridad y comunicación.
El estructuralismo considera que existen cuatro elementos comunes en todas las organizaciones. 1. Autoridad. En todas las organizaciones hay un grupo de personas que tienen la función de dirección. 2. Comunicación. En las organizaciones existen sistemas de transmisión y recepción de información, formal e informal, para el logro de objetivos. 3. Comportamiento. Esta estructura se refiere a la división del trabajo y a la conducta del personal. 4. Estructura. Normas, reglas y políticas que se establecen para operar la empresa. Administración burocrática. El principal representante es Max Weber, quien fue el primero en describir el concepto de burocracia como una forma ideal de estructura organizacional. Weber ha definido la administración burocrática como un ejercicio de control sobre las bases del conocimiento. Una frase famosa de Weber es: "El poder se ejemplifica principalmente en las organizaciones mediante el proceso de control". Los aportes son un enfoque de sistema cerrado, énfasis en la planeación y control, establecimiento de tipos de sociedades y autoridades. Del comportamiento o neo-humano relacionista. Aquí se busca validar las teorías de las relaciones humanas vigentes en esa época, pero considerando que los problemas de las empresas son integrales y no parciales, es decir, no son eminentemente tecnológicos ni exclusivamente humanos. Uno de sus principales exponentes fue Abraham Maslow y su teoría de la motivación. Sus planteamientos incluyen el hecho de que la motivación se origina en las necesidades y éstas influyen en el comportamiento. Maslow postula que la motivación de las personas depende de la satisfacción de 5 tipos de necesidades, y esto lo esquematiza con la pirámide de las necesidades. Uno, fisiológicas. Son la base de la pirámide e imprescindibles para la sobrevivencia. Las necesidades de alimentación, el sueño y el vestido. Estas necesidades se satisfacen en el trabajo mediante sueldos y prestaciones. Un trabajador mal alimentado difícilmente puede ser productivo. 2. Seguridad. Se satisfacen a través de la seguridad y estabilidad en el empleo, mediante el desarrollo de condiciones para preservar la salud y la seguridad en el trabajo, y con el establecimiento de contratos de planta o indefinidos, el diseño de políticas de ascensos y promociones. 3. Afiliación. Son las necesidades afectivas, tales como la asociación, participación y aceptación en el grupo de trabajo. Entre estas se encuentran la amistad, el afecto y el amor. Se satisfacen a través de actividades deportivas, culturales y recreativas, de la formación de equipos de trabajo y de un buen clima laboral. 4. Reconocimiento. Surge de la necesidad de que el trabajo sea debidamente reconocido como algo importante. Se relacionan más con la autoestima y el aprecio de la actividad realizada. Esto puede satisfacerse a través de ascensos, promociones, incentivos, premios y reconocimientos. 5. Autorrealización. Son necesidades que se encuentran en la cima de la jerarquía. Con la satisfacción de estas, las personas dan un sentido de vida en el trabajo mediante el desarrollo de sus potencialidades. Es la culminación y satisfacción de todas las necesidades y es el estado ideal para lograr la automotivación. En la misma década de los 50, aparece la teoría de los sistemas. Su principal exponente es Ludwig von Bertalanffy. Para él, una organización es un conjunto de sistemas que se interrelacionan entre sí, no solamente a nivel interno, sino también hacia afuera. En 1954 aparece la teoría neoclásica con Peter Drucker, actualmente conocido como el padre de la administración moderna.
En este planteamiento, lo que se hizo fue tomar lo mejor de la teoría clásica y afianzarlo a través de unos nuevos postulados. Es aquí donde se empieza a hablar de los primeros esbozos en el establecimiento de una estrategia para lograr que la organización pueda ser aún más eficiente en su estructura. Drucker hace énfasis en la importancia que tiene la determinación de los objetivos y la participación de los empleados para su consecución. Su enfoque postula que los objetivos generales de la empresa deben coordinarse con los objetivos individuales para que el personal logre su autorrealización mediante el logro de los objetivos de la organización. En la actualidad, las empresas atraviesan diversos cambios a causa de un mundo más globalizado y competitivo. Para enfrentarlos, tienen que valerse de herramientas que aseguren su existencia, lo cual implica tomar en cuenta los enfoques ya mencionados, combinados con nuevos términos que han coadyuvado a mejorar notablemente la administración en las organizaciones. A estas tendencias o corrientes de la administración moderna se les llama megatendencias y son de gran utilidad dentro de los planes y proyectos futuros de cualquier negocio, teniendo en cuenta el contexto económico, social, cultural y político. Las principales megatendencias actuales son: Teoría Z. Es una teoría administrativa desarrollada por William Ouchi y Richard Pascal. Es participativa y se basa en las relaciones humanas. Pretende entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida laboral de la personal. Invoca ciertas condiciones especiales, todas ellas aplicadas en orden para obtener un mayor rendimiento del recurso humano y así conseguir mayor productividad empresarial. Trata de crear una nueva filosofía empresarial humanista, en la cual la compañía se encuentre comprometida con su personal. Cultura de calidad total. Su principal exponente es Edwards Deming. Su planteamiento básico consiste en hacer bien las cosas desde el comienzo y continuar mejorando cada día más hasta llegar al punto de la excelencia. Esto hace que la calidad no sea una moda o un programa, sino que realmente se convierta en una cultura, una filosofía, una forma de vida que identifique a una persona, una empresa y a un pueblo. Existe una técnica para obtener la calidad, ya sea en productos y/o servicios, y se llama la rueda PECA, denominada PECA, siglas de las funciones planear, ejecutar, comprobar y actuar. Reingeniería. Para James Champy, para todo negocio es fundamental realizar un reordenamiento radical de los procesos, para así poder alcanzar mejoras en el desempeño. Los gerentes dejan de actuar como supervisores y se comportan como entrenadores, y los trabajadores piensan más en las necesidades de sus clientes y menos en las de sus jefes y patrones. Outsourcing. Es un contrato de servicios que se hace cuando una compañía contrata a otra especializada para que procese todos sus datos. Esta tendencia les ahorra bastante dinero a las empresas. Algunos expertos opinan que es la tendencia marcada desde la aparición de las computadoras personales, no solamente en los países desarrollados, sino también en los que están en vía de desarrollo. Su principal exponente es Henry Mintzberg. Empowerment. Ken Blanchard plantea que el éxito de una empresa se basa en la creatividad, automotivación, compromiso y responsabilidad en la actuación diaria y en especial en la toma de decisiones rápidas y eficaces. La delegación de funciones con objetivos claros y específicos permite tomar decisiones sin consultar con las altas esferas de la organización y hace que el empleado piense como dueño de la misma y tome la vía más indicada para todos. Actividad. Identifica qué enfoque o megatendencia
rige las actividades y organización de alguna de las empresas que existen en tu localidad.